¿podría Calíope haber heredado algún poder divino, dado que era hija de Kratos, un semidios? La respuesta es, por supuesto, que sí. De hecho, este es un dato que apareció en la página oficial de Chains of Olympus hace ya bastantes años. Porque sí, por si no lo sabían, hace mucho los juegos de God of War tenían sus propias páginas oficiales, algo parecido a lo que son las wiki fandom de hoy en día, pero con curiosidades y secretos revelados por los propios desarrolladores. Imaginen las fuentes de conocimiento que suponían para los jugadores y aficionados al lore. Que no se me pase agradecerle a God of War Collector por recordarme este importante detalle. Pero por alguna extraña razón, con el tiempo las páginas cerraron y mucha data se perdió, por desgracia. Sin embargo, se llegó a rescatar información sobre la divinidad de Calíope, que es en lo que nos vamos a centrar ahora. Muchos tienen la duda de si era una simple mortal o si tenía solo una pequeña parte de divinidad, ya que Kratos es mitad mortal y mitad dios. Pero como tuvo a Calíope con Lisandra, una mortal, entonces se especulaba que ese 50% de dios que tenía Kratos en su ADN nuevamente se dividió cuando nació su hija. O sea que en teoría Calíope debió quedarse con solo un cuarto de divinidad, lo cual es incorrecto ya que la información genética no se suprime de un descendiente a otro y a otro por cada generación. Es decir, que no desaparece con cada nuevo nacimiento. Esto mismo se confirma cuando Kratos le remarca a Atreus que él es en parte mortal, en parte dios y en parte gigante. Esto último por su ascendencia Jotun, heredada de su madre Fey. Así que soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Sí. Además, el poder cambiar de forma que tiene Atreus lo heredó de Zeus, su abuelo por parte de Kratos. Y eso es algo que también podemos confirmar gracias a una conversación que mantienen Angurboda y Atreus cuando este viajó al Bosque de Hierro la primera vez. Allí mismo, Angurboda le dice que la capacidad de transformarse en animales no es una cualidad de los gigantes. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no, pero para ti, eso puede ser algo de los dioses y no de los gigantes. Oh. Ahora bien, con eso ya confirmamos que Calíope era una semidiosa en toda regla y no una simple mortal. Pero si es el caso, ¿qué poderes desarrolló o manifestó? De nuevo, muchos creen que, como era demasiado joven, la niña nunca demostró ningún don, porque fue asesinada antes de que pudiera expresar algo de su divinidad. Nuevamente, esto es incorrecto, porque Calíope sí tenía un don divino, y era justamente el de embelesar y cautivar de una manera única a los dioses con su música. Prácticamente los hechizaba con su armonía. Y tiene todo el sentido del mundo si vamos ahora con los mitos, pues Calíope era una de las musas, divinidades inspiradoras de las artes, es decir, que cada una de ellas estaba relacionada con ramas artísticas y del conocimiento, como el canto, la danza y la música. Sí, la música, como el talento nato que tenía Calíope para tocar la flauta. Del mismo modo que Atreus mostró dotes excepcionales con los idiomas a muy corta edad. Así de poderoso era el encanto que tenía Calíope con la música, que incluso los dioses se paraban a escucharla. De hecho, en la página que les mencioné al comienzo, se describía que el propio Hades dejaba que Calíope vagara con absoluta libertad por todo el inframundo, con tal de escuchar sus dulces melodías. Incluso decía que la niña podía entrar y salir del Elíseo a voluntad, porque como muchos seguramente saben, el Elíseo es nada más que otra sección del inframundo, solo que en este lugar residen las almas puras.